Noticias de Venezuela de último minuto. Si se siente responsable, que no nos meta a los otros. Smolansky a Rosales por afirmar que todos los venezolanos son culpables de la migración. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Señores, el régimen de Nicolás Maduro quiere deshacerse de todos los problemas que la dictadura ha ocasionado. Y vamos a continuar con una información, con unas noticias que subimos a primera hora en el día de hoy. Y es sobre el aumento de la criminalización en Venezuela. El régimen quiere continuar atacando a los opositores. Así es como actúa la dictadura. Eso fue por vía de la organización venezolana Sin Mordaza en su reporte anual que presentaron. El régimen actúa de una manera de represión y buscan la forma de cómo mantenerse en el poder. Sabemos que hay una fuerte precariedad en los servicios públicos de el país. Si se siente responsable, que no nos meta a los otros. Así lo expresó el dirigente opositor en el exilio, David Smolansky, en alusión a las recientes polémicas declaraciones del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien afirmó que todos los venezolanos, en especial los políticos, son culpables de la migración. Manuel Rosales, señores, utilizó un video que lo hizo en especie de promoción para atacar a los opositores y a todos los venezolanos. Él culpa a los opositores del éxodo por el Darién o la migración y todos los problemas que hay en el país. El único gran culpable de la migración es Maduro y su dictadura. En Venezuela, sin haber ocurrido una guerra convencional, hay una catástrofe. Si Manuel Rosales se siente responsable, haya él, enfatizó Smolansky durante una entrevista concedida al canal internacional colombiano NTN24. Que nadie se ofenda, pero todos aquí somos culpables de la diáspora que siga creciendo, fueron las palabras de Rosales. En su intervención se refirió a los venezolanos que cruzan la selva del Darién, ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. Que nadie se ofenda, pero todos aquí somos culpables de que la diáspora siga creciendo, que siga marchando oleadas de venezolanos por ríos, montañas, carreteras, aeropuertos, huyendo de la tragedia que padece Venezuela. Mientras que los políticos siguen un pleito que comenzó hace 25 años, y que ha arruinado a Venezuela, sostuvo el dirigente. Las palabras de Rosales de inmediato generaron reacciones en las redes sociales. Según Manuel Rosales, todos somos culpables del éxodo de venezolanos por el Darién. No, mijo, aquí no me metas en esa cuenta. Aquí los únicos culpables son quienes están en Miraflores y los pseudo opositores como tú que le hacen el juego, escribió las verdades de Eleazar.
Mientras que el periodista venezolano José Antonelli señaló algo que da claro: Manuel Rosales es culpable de que los zulianos emigren a confesión de parte. Escuchemos lo que dijo Smolansky. Claro, después de escucharte, yo insistiría, no logro entender de nuevo que... Fue exiliado a partir del año 2009. Cuando volvió al país, insisto, muchos de nosotros no pudimos hacerlo, estuvo preso por un tiempo. Chávez se cansó de llamarlo a él públicamente, le decía desgraciado, me acuerdo, lo insultaba, lo perseguía ferozmente. Y este señor, de unos años para acá, ha cambiado en 180 grados su posición política. Recordemos que fue el mismo, por ejemplo, que se postuló a una elección bajo los parámetros de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. En reiteradas ocasiones, por ejemplo, expresa que las sanciones es la causa de todos los males del país, cuando ya el país estaba sumergido en una profunda crisis económica y de hambruna y escasez de medicina y servicios básicos por mucho antes de las sanciones. Y ahora nos quiere hacer corresponsable nada más y nada menos de la migración forzosa y de las represiones que ha habido en años recientes, como en 2014 y el 2017. Pero ¿cómo va a decir este señor semejante atrocidad? Cuando hoy, precisamente, la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación a Nicolás Maduro, convirtiéndose en el primer jefe de Estado de América Latina en tener una investigación abierta por la Corte Penal Internacional, por la persecución y la represión sistemática que hemos padecido. Acabamos de escuchar a Smolansky y vamos a escuchar este audio en nuestro programa de última hora, o sea, el audio completo. Señores, la ONG hizo un recuento de las fallas en servicios afectados del medio ambiente y vulneración de los derechos a la educación, salud, información y asociación, detallado los datos de las distintas situaciones que afectan de manera directa e indirecta de la calidad de vida de los venezolanos. En relación al derecho de acceso a los servicios públicos, la ONG se basó en los datos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos para indicar que la crisis energética en Venezuela acumuló unas 233.298 fallas eléctricas en el año 2022, un 22% de aumento. De verdad que esta organización ONG Sin Mordaza ha denunciado todas las fallas y las precariedades creadas por el régimen. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.